Hola, muy vaya gallo, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Room 2 Total War. Seguimos aquí la campaña con los huevos. Igual vamos a hacer lo que se Hemos pueda. descubierto las unidades enemigas ocultas. Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas. Lo que tú quieras, pero venga, va. Arreando que es gerundio. Lo que no me acordaba es que sus tropas también, claro. Bueno, ahora lucharemos, no es problema, no es problema. Vale. Irsus. Vale, esto que se vengan. No, esto es una. Estos aquí. Y las del estandarte son estas, por lo del estandarte. Vale, vamos a tirarle una maldición. Ah, vale, que la maldición se tira en. Vale. Aquí, dale fuerte. A estos jinetes nobles. Dale. Muy bien, ya quedan solo 20. ¿Dónde van? ¿Dónde vais, campeones? 7, el general está a punto de morir. General enemigo ha muerto. Ahí está. No, no lo ha dicho. ¿Y por qué no? Venga, ¿dónde estáis? Estas, vosotros por aquí. Venimos por aquí y ahora asaltaremos esto. Y vosotras. Venga, para acá. Vamos a intentar esto que no lo puedan. No lo puedan manejar como ellos quieren. Eso es lo que me vendría bien. Y si quieren traer jinetes, que traigan jinetes. Pero a mí en principio que me dejen en paz. Vale, estos están a punto de huir, sí señor, porque son mala sangre y tal. Pero bueno, a ver si nosotros los mala sangre lo pillamos por la retaguardia o por la espalda. Y les hacemos huir más a ellos. Que bueno, ese de huir más, ya veremos. Vale, luego tenemos a los lanceros de Odín estos aquí. Que bueno, hacen lo que pueden. Pero ya tenemos unas cuantas aquí para huir, ¿eh? A puntito de huir, venga. Por ala, por estos mala sangre, vosotros. Es que yo no sé si ponerlos aquí. Yo creo que me van a empezar a huir en muy, muy poquito tiempo. Estos están mal ya. Ahí estamos. Vale, pues nada, seguimos para bingo. Vosotros aquí a esto los habéis pillado por la retaguardia, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que los han pillado mal. Y por eso ahora estamos aquí ganándolo, pero gozándolo bien. Vale, pues ahora parece que la cosa va mejor. No mucho, pero un poquito mejor. Bueno, para estos no. Para estos hombres estribales germanos, la cosa no va nada bien. De hecho, dice perdido con contundencia. Pues no sé por qué. ¿Por qué pierdes con contundencia aquí? Vale, aquí estamos ganándolo. Aunque estos se han revuelto un poco y tal. Estos sí que acabarán huyendo rápido. Pero me preocupa mucho los lanceros de Odín, la verdad. Me preocupan mucho, pero mucho. Y cuando digo mucho, es mucho, 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 ¿eh? Vale, estos ya están. Vale, luego están estos que se están destruyendo entre ellos. Daño por fuego 10. Vale, aquí estos ya están. Ok. Vale, esos también están ya casi. Vale. Vale, nos vamos a reorganizar aquí, por favor. Reorganización. De hecho, vamos a traer a nuestras tropas. Vamos a llevárnosla para atrás. Estos también. Venga, para atrás, para atrás. Vosotros también, para atrás, chicos. Y a ver si pueden subir con algo más. Vale, ¿tú lo que tienes son proyectiles? Ay, lo que les quedan son proyectiles, perfecto. Entonces hemos triunfado aquí, sinceramente. Vale, vosotros para acá, venimos para acá. Y aquí estamos, oye. Que nos echen, a ver. Tienen que venir por aquí. Vámonos. A ver, ¿qué son? ¿Arqueros? Venga, vosotros, a por estos. Sí, si están subiendo es porque se habrán quedado sin flechas. Si no, porque suben.
Venga, va, atacar aquí. Atacad. Vale, aquí hay honderos que creo que siguen teniendo. Estos honderos siguen teniendo flechas. Vale, pues haremos lo siguiente. Media vuelta, media vuelta, media vuelta. Aquí no es mala sangre, que no, no, es que nos vamos a comer a los... Vale, vale, al menos, mira, los honderos siguen gastando, así que... Que sigan, que sigan. Vale, unos de aquí ya se han ido, y ahora a por estos, va. Y vosotros... Pues no podéis disparar tampoco, ¿no? Por lo que estoy viendo. Vale, pues nada, veníos aquí. Aquí estáis bien, aquí estáis bien. Venga, va. Esos aquí, esos sí que están bien, madre mía. Estos que están huyendo, entiendo que están huyendo, ¿o qué? ¿O qué estáis haciendo vosotros? Oye, que se os acaben ya, tío, la munición de las flechas ya se ha acabado, en teoría, de los arqueros, ¿verdad? No. Estos están ahí pensándoselo más de una vez porque están mal, no están bien, no están bien. Vale, ahora empiezan a estar bien, escaramuzadores vacilantes, quedan 19. Venga, sí, aquí, mogollón de flechas, es igual. Tú, a por estos, ya. Y tú también, a por estos, ya. Gastad flechas, gastad munición. Gastadla, estos ya están. Y aquí les quedan, les tiene que quedar muy poco, porque están disparando poquísimo. Vale, estos siguen disparando. Vale, no, estos les quedan todavía. Pero vale, estos subiendo, no pasa nada, wit. ¿Vosotros cómo estáis? Frescos, bajas sufridas. Vale. Yo de momento no los voy a acercar. Vale, porque así estos van comiendo flechas, que coman, que tienen que comer. Que están creciendo. Y esto parece ser que van a ir por aquí. No. No, estos no. No. Si acaso traigo a estos, ¿eh? Venga, a por estos. Vale, estos a punto de huir. Y estos tendrán que subir en algún momento. Porque llegar no puede ser que lleguéis. A ver, los míos son pocos, ¿vale? Pero... ¿Le disparan proyectiles? ¿Quién dispara? ¿Esos llegan, tío? ¿En serio? Ostras, tú, que sí que llegan. A ver, vamos a hacer una cosa. Los colocamos aquí. Pantalla de escudos. Y que disparen lo que quieran. Esto ya está, ¿no? ¿No? Están firmes. Un chivico de estos, así bien. Venga, va, que se puede ganar. Es que es la magia, es que se puede ganar. Es que esto es magia, ¿eh? Vale, estos aquí me siguen disparando. ¿Estos cómo van? Quedan 33, vale, estos suben. Pues no subiréis mucho más, ¿eh? Vale, en cuanto estos suyan, por favor. ¿Cuántos quedaban? 31. A por estos. Ya. Y vosotros. A por estos. No, que sois mi general, tío. No. Bueno, pues vosotros aquí. Y vosotros aquí, pero ya. Venga, que se puede ganar. Se puede. Aunque no me lo crea ni yo, esto se puede ganar. No, ya no. Pero, ¿habéis car... Mira, ¿estos por qué se han quedado mirando, tío? ¿Por qué? A ver, ¿cuántos somos? Somos 28 contra 57. La cosa es que puede funcionar. Están huyendo, ¿eh? ¿Eso me daba más velocidad de carga o algo así? No, aceleración menos. Vale, estos se van. Un par de bajas más y se van. Y habré defendido con éxito esto que parecía que era imposible. Vale, estos ya están entonces.
Vale. Vale. Moveos de aquí, iros. O sea, dejate esto, idos. Ahí está, muy tira costosa. Hacer batallas, sí, señor. Uff. Vale, es que estos mala sangre se han puesto las botas. Las portadas del estandarte también. Estos ni te cuento. En general no ha hecho nada. De hecho, no sé por qué. ¿Lo han quitado? ¿O es que no es del ROM? Lo del... ¡Ah, el enemigo ha muerto! Porque eso te da un subidón de adrenalina. Ahí está, hemos perdido a 1.009 hombres y ellos a 1.600 hombres de 1.360 y ellos de 1.712. No está nada mal. Lo digo muy en serio, ¿eh? Ha habido aquí un poquito de fuego, amigo. 34 bajas de fuego, amigo, ¿no? No está mal. No está nada mal. A ver, ¿qué vemos por aquí? Es que esto, fijaos, 216 bajas, 202 bajas, 134 bajas. Que los chicos, mira, han hecho 123 bajas, que no está mal. Y esos 137, que tampoco está nada mal. Pero es que 200, 200, 134, que sí, que después el resto, poco. 112, 187 y tal. Pero no, se han portado muy bien. Mucho mejor de lo que yo pensaba. Y más cuando estos son tropas que son de nivel de tier 6, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero no, se han portado muchísimo. Pensaba que lo iba a perder y son esclavos. Por una revuelta de esclavos. ¡Hala! Ahí está, revuelta de esclavos aplastada. Victoria pírrica, da igual. Que sea pírrica o no es lo de menos. Rebelión esclava aplastada. Venga. Los fuertes siempre vencerán a los débiles. Así es el mundo y la voluntad de los dioses. Vale, infamia. Veamos la infamia. La tribu podría ascendir. Se han pillado a dos grupos luchando para demostrar cuál es el más sanguinario. Organizar un combate de toda la vida. Vale, aún no está arreglado esto, aún no está arreglado esto. Que eso supongo que vendrán aquí a atacarnos y tal. Pero nosotros estamos bastante fuertes. Ganando 1200 por turno. Uy, este ejército de cimbros, es verdad, este se había venido para acá. Pero yo estoy sacando ahora. Porque no pueden ir por otro lado, ¿no? No pueden ir por otro lado. Ahora estoy sacando ya aquí un... Ah, no, ya lo he sacado. Ostras. Pues creo que voy a reventar, ¿eh? Así, sin ir muy desobrado, sí, vais a morir. Si habéis reclutado lo que habéis podido. Y supongo que la economía o no os da para más, o es que tampoco hay más para reclutar. Vale, pues creo que voy a pasar turno, porque ir a buscarlos es tontería. Y esto si me... No me van a ayudar porque no estamos en plan... colegas a tope. Pero bueno, es una lástima. Vale, pues nada, en este turno voy a esperar a que me ataquen. Que igual hubiese sacado partido, de atacarles, porque como están en movimiento este que... Que si lo enganchas, lo revientas... No sé si atacarán, la verdad. Ah, pues sí. Han decidido atacar. Bueno, esta está bastante más sencilla que la otra. Ah, esto sí que me ayudan al final, ¿no? Oye, chicos, pues si me ayudáis. De lujo, 75. 75 me parece bien. Hop. Vale, no me ha muerto nadie, perfecto. A ver si ha muerto alguien de aquí o de aquí. Sí, esto se ha perdido, pero bueno, la fruta de la guarnición. Así que me da igual y vamos a matar a los prisioneros. Obteniendo 123 de riqueza, ¿solo? Es poco, esclavizar a los prisioneros. Y librarlos, pues de 170. Podría liberarlos, pero ¿para qué? Los mato ya a sangre fría. Ya los fijos tienen una alianza defensiva. Va a ser que no. Y menos si os tengo que pagar. Mira, yo os ofrezco que os unáis a la confederación. Acceso militar sí que quería. Vale, acceso militar. Venga, va, acceso militar si os debisteis en guerra contra estos. Están aquí y no hacen nada. Venga, vale, les acepto esto. Mira, ya se los han hecho ellos. Perfecto. Pues perfecto. Me habéis ahorrado mucha faena, la verdad.
Incrementar rango general de nivel 5. Perfecto. Vale, pues a ver qué teníamos por aquí. Tenemos esto. Ya tenemos que saber hacia dónde lo vamos a llevar. Que creo que lo vamos a llevar por el fuerte del jefe. La orden pública, pero es que al final también da poder político para nuestro bando. Así que nos va a venir muy bien. Y eso sí, tenemos pues como siempre pescado y estas cosas. Vale. Orden público, solo 5. ¿Por qué solo 5? ¿Qué está pasando? Vamos a ver qué pasa. Menos 15 por edificio, 6 tal. Sí, es que igual voy a tener que deshacer una de estas, Es una lástima porque, claro, aquí tenemos un menos 3, otro menos 3, otro menos 3 por aquí. Y aquí, o esto lo subimos rápido. O nada. Y esto, para eso necesitamos llegar aquí. Ah, es lo que estamos investigando justo ahora. Bueno, nos podemos quedar aquí un tiempo, no pasa nada. Séquito se expande. ¿Quién tiene a este hombre? Séquito se expande, vasallo viejo. ¿Tú tienes a los vasallos viejos? Vasallo viejo. Ahí está. Y orden público. El orden público siempre es bien. Siempre. Vale, ¿qué más? Vamos a ver. Esto lo podemos mejorar. Esto es muy bueno. 16% más de movimiento. A mí es que el movimiento me gusta demasiado, creo. Siguiente población. Aquí. Bien. Pues justo es esto lo que acabamos de defender. Así que bien, bien. Estoy contento. Vale, esto lo tenemos aquí. Esto ya lo construimos más adelante. Y aquí vamos a ver qué podríamos hacer. ¿Tenemos que convertirlo? Sí, estaría bien convertirlo un poco, ¿no? Ah, no, ya tenemos el templo de Wodanath. Que está bastante, bastante bien. Está bastante roto, está bastante fuerte, de hecho. Y aquí a ver qué podemos hacer. Vale. Uy, mira, berserkers aquí. Claro, los berserkers no son unidades para nada malas. Aquí tendremos orden público con el aguamiel. Vale, pues creo que vamos a tirar por la sede del aguamiel, A ver, que aquí tenemos un 6, pero un 6 tampoco es tanto. Ahora, igual también podríamos haber hecho un alojamiento de guerreros por ahí. Bueno, es igual. Alojamiento de guerreros, creo. Es que estaría muy guay. Aguamiel, orden público, reclutamiento del ejército. Vale. Pues eso creo que es lo que necesitamos por aquí. Aquí necesitamos una sala del aguamiel. Que creo que la puedo hacer en cualquier sitio. Así que aquí podríamos lo de la arcilla. Vale, porque esto ya es otro nivel. Pues igual, aunque pierda 9 de alimentos y riqueza marítima, esto lo voy a quitar. Ah, no, claro, esto no se puede quitar. Con esto perdemos 7. Este sí que no lo voy a deshacer. Este seguro que no. Y este sí que lo voy a tirar, pero simplemente, bueno. Es que está a nivel... Los dos están a nivel 3. Es que no es tan mal, pero... Como que es demasiado alimento. Ahora mismo no necesitamos 32 de alimento para nada. Pero para nada. De hecho, lo que necesito es quitarme un poquito de orden público. O sea, no quitarlo, sino ponerlo. Aquí podríamos cambiar esto a esto, pero es que el menos 2 está igual. Y si deshago esto como mucho... Vamos a deshacerlo. Podría hacer esto, un puerto pesquero, pero... Es que es demasiado. Fuera. Vamos a destruirlo. Y vamos a tenerlo así más o menos bien. Oye, y ya está. Esto no lo subimos, esto tampoco lo vamos a subir, al menos de momento tampoco podemos. Y poco más. Bueno, mira, aquí podría deshacer esto ahora que lo pienso. Y crear lo del aguamiel, vamos a crearlo aquí. Y esto que sea lo que me dé... Bueno, esto lo vamos a cambiar igualmente porque necesitamos tener barcos. Lo necesitamos ya. Vale, los frisios vienen aquí. ¿Y estos cimbros? ¿Este ejército de dónde ha salido? Ah, bueno, que igual si vienen... Bueno, hacer lo que queráis. A mí me da igual. Yo voy a hacer esto aquí. Este aquí está bien. Este ejército da miedete. No es que sea un gran y peligrosísimo ejército, pero da miedete. Y aquí vamos a quitarnos ya a estos y a estos. Fuera. Ahí está, ganando 2200 y pico por turno. Pero no, vamos a reclutar 4 de caballería o 3. Me han dejado solo reclutar 3. Una de lanceros de Odín, igual nos la quitamos de en medio, mucho lancero veo yo. ¿Y por qué quitando lanceros de Odín cuando tenemos lanceros de leva? A ver, vamos a quitarnos esta de lanceros de leva. Fuera. Vamos a quitarnos una de jóvenes germanos. Fuera. Vamos a quitar nada más de caballería. Y vamos a reclutar. De momento me voy a quedar así. Ya veremos luego qué recluto.
Estos guerreros de Leva las podría cambiar, la verdad, por esto mala sangre o por guerreros lobo, la verdad. Que son los que se me han muerto. Sí. Vamos a quitarnos estos también, fuera. Y reclutaremos esto. Vale. Pues. Me está quedando un ejército chulo, la verdad. Este mala sangre lo voy a dejar. Vale, si tendremos tres unidades de combate cuerpo a cuerpo, así más o menos fuerte. Y el resto más o menos, pues que oye, que aguantan. Hermanos, aquí tengo lanceros de leva que tampoco me acaba de gustar. Fuera. Ahora, listo. Vale, pues hoy este episodio va a ser así de corto. La verdad es que no me apetece grabar más. Lo dejamos aquí, espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! Like, favoritos, comentad y suscribíos. ¡Hasta luego!